Hey, ¿qué pasa, crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Enema.com ahorrarás como yo y 6 millones de personas más en juegos de Steam, PlayStation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Enema.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más sobre Ark. Y bueno, en este vídeo hablaremos sobre las notas del parche que sacaron ayer en la madrugada para Ark's Blood Ascended. También hablaremos sobre los mods que no cargaban, ¿vale? Ya lo están arreglando más que nada. Es porque en el coche Ark no estaban ni respawns ni nada. ¿Vale? Y también una buena noticia para aquellos que estén en Steam, podrán probar Ark's Blood Ascended este fin de semana gratuito. Sí, podréis, lo que viene siendo, jugar Ark's Blood Ascended este fin de semana gratis. ¿Vale? Es una prueba gratis de este fin de semana para que podáis probar el juego, a ver cómo os va y si os gusta poder comprarlo. ¿Vale? Y bueno, podéis probar también Scorched Earth. Podéis probar todo el contenido de Ark's Blood Ascended en esta prueba gratis. La verdad es una buena noticia. ¿Vale? Así que, gente, vamos allá y vamos con el vídeo de hoy. Dracarys. Y bien, mi gente, pues empezamos primero con lo de los mods, ¿vale? Y bueno, lo de los mods, esto lo escribió Garuga en su, lo que viene siendo en su Discord, más que nada, ¿vale? Y los demás mods también lo están incluyendo en el coche Air, ¿vale? Que no tenían respawn, ¿vale? El Draconic también he visto y algunos más, ¿vale? Bien, dice aquí Garuga, ¿vale? Que aquellos que teníais problemas con las skins, bueno, las texturas de los dinosaurios, más que nada. ¿Vale? Que decía, se están cargando parches para todas las ediciones para solucionar el problema de textura que causó el lanzamiento del coche Earth. Además de esto, se producirán algunos cambios más con esos parches. Estos parches estarán disponibles el día siguiente, depende de cuándo lo pruebe Coolforge, ¿vale? Bien, el acrocantosaurio tendrá generaciones de coche Earth ligeramente disminuidas. Se eliminó el desove de crías salvajes y domar demasiado fácil. La calificación de la silla ahora se ignora al calcular la ganancia de adrenalina. Esto significa que los skins de mayor calidad no harán que la adrenalina tarde más en generarse. Partícula actualizada para ataques de pisotón, ¿vale? Y esto es para el acrocantosaurus que viene con cambio, ¿vale? Tendrá menos crías, esto no salvaje, porque si no la doma es muy fácil. Y la silla no. La adrenalina no le baja, ¿vale? Aunque tenga mayor calidad, no le baja. O algo así, ¿vale? No he probado mucho el Acrocantosaurus y no sé qué exactamente esto. No sé si era como el Giganotto o algo así, ¿vale? Luego, Ceratosaurus, pues, spawnará en Scorched Earth en Valdans. Bueno, Valdans. Deinoterio, pues, aparecerá en Scorched Earth en Green Desert. Y los Deinosuchus, muy baja posibilidad de spawnear en aguas de Scorched Earth, ¿vale? Estos son los cambios a los mods de Garuga, ¿vale? Los demás, pues también han sido agregados otros, ¿no? Por el momento solamente tenemos este de Garuga por hoy, ¿vale? Ya os diré cada mod que suba, pues os diré si está en Scorched Earth o no. Y bien, gente, ahora vamos con las notas del parche, más que nada las notas del parche que ayer pusieron, ¿vale? Ayer pues salieron más parches, la verdad que fueron 3 o 4 en verdad, pero aquí no, nos dicen 2 porque los demás son arreglos de exploit y ya, ¿vale? Y también el de la pala, ¿vale? De buscar más tesoros también, que aquí no lo incluye, pero sí, la pala ahora podrás, del boss Tails, con la pala podrás encontrar más tesoros, ¿vale? Bien. El primer parche fue este de aquí que dice, los bebés ya no dejan caer la esencia de la muerte. Eso quiere decir que los bebés ya no podrás resucitarlos con
con el Oasisaur si se mueren. Ya no se pierden estructuras dinosaurios debido a la antimalla al reiniciar el servidor. Es posible que sea necesario recolectar recursos reaparecidos al reiniciar. Se corrigieron un exploit. Vale, eso quiere decir que ya dinosaurios o estructuras, ya con el anti-mesh, no se destruirán o morirán los dinosaurios. ¿Vale? Después de un reinicio. Esperemos que no pase más. Luego sacaron otro parche que dice: se solucionó el problema con los elementos de mod UI que a veces se suponían, bueno, se superponían en el menú principal al salir. Se corrigió el movimiento del D-pad del mod UI desde la creación del juego. Se corrigió que al hacer clic en un enlace de mod desde el menú de descubrimiento principal, ahora se acceda al mod. Y Oasisaur se corrigió el problema de no poder acceder al inventario de recursos después de la éstasis. ¿Vale? Pues han arreglado un bug de Oasisaur y han puesto, pues, bueno, han arreglado cosas del mod UI y poco más. ¿Vale? Y ahora vamos a Twitter, donde Snake Games nos dice lo siguiente. Nos dice: sumérgete en el mundo salvaje de Arthur Ascended gratis este fin de semana en Steam. Reúne y crea conquista en esta épica aventura de supervivencia. De momento, este fin de semana solamente va a ser en Steam gratis. En consola todavía no. ¿Vale? Así que aquí está. Tendremos Arthur Ascended este fin de semana, ¿vale? Solamente este fin de semana gratis, pero no podrás tenerlo para siempre. Cuando se acabe esta prueba, ya no podrás jugar más Arthur Ascended hasta que lo pongan de nuevo gratis o lo regalen de aquí muchos años. Igual que le vuelven, ¿no? Pero bueno, Arthur Ascended lo tendréis gratis este fin de semana para probarlo. Y si os gusta, podéis comprarlo. Además, que ahora mismo está 10 euros menos, ¿vale? O sea, 35 euros, bueno, 36 euros, puedes comprar Arthur Ascended en Steam, ¿vale? Y estas son todas las noticias de momento al día de hoy. Si salen más, yo traeré otro vídeo con más noticias. Así que, gente, dejadme los comentarios que pensáis, disfruta de Arthur Ascended este fin de semana, ¿vale? Seguramente que podréis descargarlo ya mañana, ¿vale? Y ya os avisaré la hora, más que nada, os pondré la comunidad, la pestaña de comunidad de YouTube. Ahí os lo pondré cuando esté gratis, ¿vale? Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado, dejadme un like, favoritos, suscribiros para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Dracarys.